Bueno, ¿a quién tenemos al otro lado? Valentina Bar, que ens escoltes, cariño. Us escolto, com esteu? La lesbiana barcelonina, Hombre, barcelonesa, ¿cómo es? así me conocen. Doncs ¿Cómo estás, cariño? estic una mica com la Barbie, eh? Jo crec que per cert, li envio també un petó que ens estimem molt per aquí, per Barcelona. I em passa una mica el mateix, que estic com cansada també, eh? Sí, que és ¿Qué os pasa, Marius? sensació... Sí. Esto te voy a decir una cosa, Valentina. Descansemos ahora porque el 15 15 de de junio junio tenemos el Pride de Tarragona. festa grossa, nena. Valentina, que vindràs? Pues m'ho hauré de pensar. De fet, el 8 de juny, bueno, això igual no ho puc tenir ara, però el 8 de juny ja estaré a Sitges. Encara no puc donar molts detalls, però estaré a Sitges xerrant amb una companyia també molt guai, amb una persona que vindrà que tampoc puc dir qui és, o sigui, hi ha com tot un misteri, però ja aviso que el dia 8 de juny estaré al migdia per Sitges. Llavors, igual podem fer un apanyo. Oi, podem anar a veure't a tu També, primer, no? hombre. Clar que sí, i així ens coneixem en persona. I així Quan vull, ens pots exacte. parlar, per exemple, de La respuesta a todo, un libro que has publicado. Tu libro. Cuéntanos, Porque cuéntanos. Mira si lo tiene allí yo he todo. venido aquí a hablar de mi libro, Valentina ha como... venido a hablar de su libro, cariño. ¿Qué has explicat aquí, reina? Explica'ns. Doncs, mira, fixa't, jo crec que he escrit un llibre de totes les coses que no em venia de gust escriure ni parlar. O sigui, crec que parteix una mica d'això, no? De la mandra que experimentem moltes persones queer, sobretot persones trans, no? Però també altres persones com podrien ser lesbianes i de més, d'haver-nos enfrontat sempre a les mateixes preguntes, no? I en contextos que igual doncs no són els més interessants per tenir aquest tipus de converses, no? Llavors, el que vaig pretendre amb el llibre és tenir totes aquestes converses que ens obliguen a tenir, no? En tots els àmbits de la vida i d'aquesta manera doncs, tenir algú amb el que dir, mira, doncs, si vols parlar d'això, léete el libro i déjanos en paz, que jo quiero hablar d'altres coses, no? I des d'aquí ha quedat un llibre bastant xulo. O sigui, jo estic bastant contenta amb el resultat. Ja, amb moltes ganes de llegir-lo, Valentina. Moltíssimes ganes. Haznos un envío de esos como los influencers que les I hacemos un envían un unboxing unboxing aquí, aquí, luego y lo cari. sacamos. ¡Ay, qué alegría! Luego lo hablamos, luego lo hablamos. Después, eso después. Como persona trans, ¿tú crees que has tenido personalmente dificultades o discriminaciones a la hora de tener oportunidades laborales? O a la hora de, por ejemplo, escribir un libro, que no tiene por qué serlo, pero no sé si a lo mejor tu experiencia es diferente al resto. Sí, en relación al libro, yo creo que una de las cosas que más he notado es que vivimos en una especie de burbuja, ¿no? Que parece que en nuestros contextos y en nuestros entornos más cercanos hay una especie de fiebre sobre lo trans en positivo, ¿no? De que nos apetece mucho escuchar sobre el tema y leer y demás. Y la realidad es que cuando sales de la burbujita, esto no es aún para nada mainstream, ni mucho menos, y llegar al gran público cuesta un montón, ¿no? Yo estoy muy contenta de la acogida, muchísimo, y creo que ha llegado también a gente que para mí era impensable llegar, como por ejemplo a un mecánico, un taxista, ¿no? Gente que a priori, por su contexto profesional y vital, pues igual no se acercaría a estos temas, pero sí que es verdad que hay como un gran abismo todavía respecto a otras temáticas, otros ámbitos, ¿no? Y luego a nivel profesional, con mi vida más allá de la escritura, pues evidentemente sí, he tenido un montón de barreras, ¿no? A nivel, por ejemplo, de enviar currículums y si en la foto ya detectan que pueda ser trans o cualquier cosa así, pues ya lo descartan, ¿no? Y entrevistas, por ejemplo, ¿no? En las que te dicen, bueno, dime tu nombre antiguo para pedirte referencias a otras empresas, ¿no? En las que has trabajado. Es como, hostia, pues igual esta información es sensible, ¿no? Darla. Entonces, eso lo que hace es cerrarte muchas puertas. Y te relega, entre otras muchas cosas, ¿no? Como dificultar acceso a la vivienda, a problemas familiares, ¿no? Todo esto que nos envuelve a muchas de las personas que decidimos del género, ¿no? Y de lo sexo afectivo también. Y desde ahí, pues, te puedes encontrar muchas. Yo me he encontrado unas cuantas, pero también soy consciente de que muchas otras no me has encontrado, ¿no? En especial, pues, ser blanca, entre otras cosas. Entonces, yo creo que es una cuestión compleja y que hay que poner en el centro, ¿no? Para abordarla.
Qué importante, pues, es la sensibilización, como tú haces en tu libro, para llegar a todo el mundo posible, ¿no? Y te diría que incluso dentro del propio colectivo, sí. Porque quería preguntarte, indagando más en tu intimidad, si nos permites, que somos nosotras muy indagadoras, muy curiosas. Nos gusta hurgar. Sabemos que tú eres lesbiana, pero claro, hay gente que le explota la cabeza, ¿verdad? Igual... Tampoco habéis indagado mucho porque lo digo todos los días de mi vida. Ay, chicas, es que yo me quitas del pronto y ya no hago nada más. Nos quitas a Lidia Lozano y no sabemos qué hacer. Ya hablaré con Lidia Lozano para que tengamos una charla pública y que todo el mundo a quien le falte por saber que soy lesbiana, que lo sepa ya, ¿no? Pero sí es verdad. De hecho, esto en el... O sea, el libro no es autobiográfico, pero sí que hay... cojo referencias de mi experiencia y de experiencias de otras compañeras, ¿no? Y sí que cuento en uno de los capítulos una experiencia que tuve yo personalmente, porque yo nunca me había planteado que me pudieran gustar los chicos, ¿no? Ni de muy pequeño, ni después en el proceso de transitar, ¿no? Y sí que lo que me hizo cuestionarme cosas fue que cuando yo empecé a hacer público a mis entornos, sobre todo profesionales y demás, que yo era trans, ¿no? En ese momento yo decía que era una mujer trans. Cada vez me alejo más de ahí, pero bueno, eso es otro melón. Como la primera respuesta que recibía de la gente de mi entorno era: no lo entiendo porque siempre te hemos visto enrollándote con chicas, entonces no entendemos este cambio, ¿no? Y yo en ese momento no entendía esa confusión y me di cuenta de que, claro, que esperaban todo el mundo que yo fuera una chica trans hetero, ¿no? Que me gustaran los chicos. Y nada más lejos de la realidad en mi caso, a tope con la gente bi y con la gente incluso hetero. Que también hay que respetarla, ¿no? Pero claro, en mi caso a mí me sorprendía mucho, ¿no? Era como, ostras, ni siquiera me había planteado que me pudieran llegar a gustar los chicos, ¿no? Lo aproveché para pensarlo y después de unos 3 segundos o así me di cuenta de que no y seguí con mi camino lesbiano. Pero sí, así es. Qué importante que nos escuchemos, sí. Qué importante, hablábamos antes con Victoria del Corazón, qué importante es que tengamos nuestras conversaciones con nosotras mismas para poder conocernos y que después ya el resto nos conozca y nos acepte. Totalmente, tal como somos. Corazón. Ya está, que tengo ya aquí en la... Mira, cariño, amiguito. Hombre, a ver si a Catalunya sencera se n'assabenta de que això són coses diferents, ¿eh? Una cosa és... el sexe biològic amb el que un neix, i una altra cosa és la identitat que un sent, i una altra, molt diferent, l'orientació. I d'altra banda, l'expressió, com jo vull mostrar-me al món, no? Lluny del binarisme que a la societat ens condemna. Mica en mica, noies... Amb la pica. Ho farem. Mica en mica ho farem. I gràcies a vosaltres dues, gràcies Valentina, gràcies Victòria, per ajudar-nos a tots a fer-ho mica en mica. A vosaltres, un plaer. Ha sido un honor. Un plaer enorme. Caris. Pride Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.